Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy nos vamos a enfocar en el gobierno australiano que anunció una gran compra de helicópteros. La página del Partido Liberal, el cual lidera la coalición que gobierna Australia, anunció la adquisición de 12 nuevos helicópteros MH-60R Romeo para la Armada y 29 AH-64E Apache Guardian para el Ejército. Según afirma el sitio del Partido Liberal, los Romeos y Apaches se entregarán a partir de 2025. El contrato por los 12 MH-60R tendrá un valor de 2.500 millones de dólares australianos, aproximadamente unos 1.739 millones de dólares estadounidenses, y serán basados en el buque de asalto anfibio HMAS Albatros, en reemplazo de los problemáticos MRH-90 Taipan. En cuanto al contrato por los Apache Guardian, este costaría 5.500 millones de dólares australianos o unos 3.827 millones de dólares estadounidenses. Los mismos vienen a reemplazar a los Airbus Tigre ARH, que nunca terminaron por convencer al ejército australiano. Además, el gobierno de Australia deberá invertir 360 millones de dólares para ampliar las instalaciones del HMAS Albatros para albergar la flota ampliada dedicada a los MH-60R y otros 500 millones de dólares para mejorar bases y talleres y así apoyar la incorporación de los Apache. La aprobación de estas adquisiciones por parte del Departamento de Estado norteamericano ya habían sido comunicadas en junio y octubre del 2021 para los AH-64 Apache y MH-60 respectivamente. En su momento, el potencial contrato por los 29 helicópteros de ataque Apache había sido valuada en 3.500 millones, según informó la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa, e incluía 16 radares de control de tiro AN-APG-78, 85 misiles anticarro Hellfire y 2.000 cohetes guiados por láser APKWS-GS, entre otros tantos ítems. Respecto del valor proyectado para la compra de los 12 MH-60R, comunicado por la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa, era de 985 millones de dólares estadounidenses, muy por debajo de los 1.739 millones informados por el Partido de Gobierno australiano. Por el momento, se desconoce qué nuevos ítems o servicios se incorporaron al contrato para elevar tanto su precio final. A finales del año pasado, surgió la noticia no muy sorprendente de que el ejército de Australia había decidido reemplazar su actual flota de helicópteros MRH-90 Taipan por los Sikorsky Black Hawk, ya que hay una gran insatisfacción en la fuerza con la performance y disponibilidad demostrada por los helicópteros de diseño europeo durante todo su historial operativo en Australia, así que podemos esperar otro anuncio australiano de estas características más pronto que tarde.
Si les gustó este video, déjenos sus comentarios, pónganle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Para más noticias, visítenos en www.aviacionline.com y además pueden seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.